Diga bien. ¿Decís que Racing va a salir campeón? Porque puede suceder que nos equivocamos en una mirada, en una opinión. Yo te estoy diciendo, no estoy sin insultar. Si yo le estoy diciendo a un tipo que necesita reaccionar, que tiene que, tal vez un psicólogo, porque lo vi en los partidos que más le interesaba a Barcelona, que era la Copa de Campeones, ese partido que le interesaba más que el de ayer, para seguir sumando dinero, como hacen en España, y todo lo que significa jugar la Champions, ¿cómo se dice? Champions. Todo eso que te haría, jugó o no jugó bien. No pasó nada en esos dos partidos. Entonces, con todo derecho, yo el único decir, que fue el único que jugó decir, bien. Le jugó la porón y bueno, está, juega con una, fue el único que jugó juega bien. Con Atlético. Ahora juega con vos, Barcelona, el Atlético. ¿Sabés lo que le harías vos? Porque tu club gane de la manera que ganó, Horacio, con el 10 de protagonista. Bueno, ¿Sabés lo que le harías vos? ¿Por qué no disfrutás de que jugó bárbaro? ¿Por qué no te alegrás? ¿Por qué no lees las crónicas en España y te sentís orgulloso? Escuchame, ¿por qué no disfrutás la estética? No, ¿quién juega bien? Este pibe tiene la tendría que ser la bandera. No entendés. Pero tendría que ser la bandera de tu ideología. Sí, no que te amargue Horacio. Que haya jugado bárbaro. ¡Pero la concha de todo! ¿Por qué decís que me amargó? ¿Pero por qué dice que me amargó? Pero todo, ¿por qué? Pero en serio te lo digo. A vos también te digo. Basta decir que me amargó. Pero sentate. Pero si te estamos describiendo la cara. Yo quiero decir que me asombra. Olvidá la picadilla. Quiero decir que me asombra cómo sale. De 0 a 100. El arranque de 0 a 100. Pero porque. Parece yo, Cristiano Ronaldo. Porque estoy controlándome. Me estoy controlando bueno, sí, hasta un punto. Leo, el horno no está para bollo. Tampoco tomé mate, traigo porque no pasa nada acá. Tampoco tomé mate, está en serio. El partido. Estaba el partido viendo el partido de Boca y.